con los músicos pasa lo mismo. O sea, por ejemplo, los bajistas, ¿no? Los bajistas, yo hago clase de ensamble también, ¿no? O sea, es más, tengo el honor de decir que el Congo Bongo, o el Congo hoy en día, nació en una de esas clases mías de ensamble. ¿Sí? Qué bueno. Que los locos, para mí, gran parte del éxito de cómo suenan, suenan muy bien, por lo menos sonaron muy bien, tiene que ver con eso, porque los tipos trabajaron la dinámica de un principio, nosotros dijimos, bueno, esto es acá y esto es acá, ¿viste? Yo eso lo aprendí mucho en Brasil. En Brasil, claro, nosotros veníamos, tocábamos con brasileros, me acuerdo que yo toqué con, cuando estaba en Curitiba, con el que era el ídolo mío, al final terminó tocando conmigo, del cual robé muchas cosas, y el loco, claro, nos éramos tres uruguayos, batero, bajo y guitarra, y claro, nos decía, de repente pasábamos la parte A o B, y paraba, el tipo decía, no, muchacho, acá hay que bajar. Ah, está, sí, pasamos la parte B de nuevo, bajábamos, muchacho, hay que bajar, pero no bajar así, porque bajo hasta acá y bajé, ya está. Hay que bajar hasta donde hay que bajar, ¿no? Claro, vos ahí, cuando empecé a trabajar eso, dije, mierda, mirá, o sea, como cuando golpeo, golpea con fuerza, ¿viste? Pues no es que yo vengo golpeando y un golpe se parece al otro, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿viste? A la hora de tocar los bajistas, por ejemplo, retomando lo que te decía, muchas veces, ¿viste? Que el bajo es difícil de percibir cuánto más de volumen tiene, o sea, cuánto más le sobra, ¿viste? Es verdad, entonces, es un dato interesante, que tenés razón, sí. Claro. Es muy cierto. Yo en la clase de ensamble le digo, me pasó una vez, me acuerdo, tenía el Chico Anselmi, ¿te acordás? El Chico Anselmi, el bajista. Sí, sí. El Nasser. Y el cubano Yenta tenían un grupo, que eran, claro, los dos alumnos míos, y cuando se estrenaron, me llaman y me dicen, vos, andate para ahí, que vamos a hacer un tema dedicado a vos, que se llama Pájaro, en su manta. Tuve que ir porque si no... Pero está, la cuestión es que antes de ellos había un trío que era el Jefa, un trío espectacular, ¿viste? Y claro, el lugar no tenía muy buena acústica, era un quilombo, no se escuchaba nada, no se entendía nada, ¿viste? Entonces fueron los dos, ¿viste? El checo y el cubano a decir, no, Pájaro, ¿qué hacemos? Mirá cómo suena, ¿sí? No se va a apreciar nada. Le digo al checo, vos, checo, haz una cosa, haceme caso. Bajate todo lo que puedas. Y empezá a subir, y cuando veas que el bajo prendió y hizo ¡pum!, ¿viste? Ahí parate. Y los demás tienen que tocar con ese volumen. Está, vos, ¿pero qué parece? Hacelo así. Vos, la diferencia fue enorme. La gente se preguntaba, vos, ¿qué pasó? Se entiende todo clarito. En lo anterior no se entendía nada. Porque la frecuencia grave, ¿viste? Uno no se da cuenta y la sube. De repente vos tendrías que haber subido hasta 5. Subiste hasta 7. Esos dos que quedan flotando en el aire, después lo tenés que compensar con la guitarra. ¿Entendés? Claro. Porque si no, no pasás para el otro lado. Y cuando entonces, querés acordar, están todos allá arriba. No entendés nada. No entendés nada porque el oído no le da para absorber tanta cantidad de volumen, ¿viste? Entonces, ¿hay que tocar fuerte? Sí, hay que tocar fuerte, pero no todo el tiempo. ¿Vos fuiste a ver a Badigay cuando vino? No, justo ahí no pude ir a verlo. Fui a ver a Bikin, pero sí sé lo que pasó. Mira, no sé si se nota, pero estoy, como dicen los brasileños, arrepillado. No, tremendo. Nunca vi algo con tanta dinámica en mi vida, nunca vi algo, pero fue un placer. El tipo tocaba, ¿viste? Estaba con el micrófono acá, miraba para el costado al bajista, al batero, ya los tipos atentos a él, y daba dos pasos para atrás. Se quedaba con el micrófono acá y los tipos dinámica, no nada de volumen de ping, bajaba. Terminó tocando en el fondo del teatro el tipo, cantando que vos no podías hablar porque si hablabas se escuchaba tanto como lo que cantaba el tipo. O sea, claro. Ahí el guitarrista, el segundo guitarra, vino cuarteto, puso la guitarra al mango y le daba de acá al cuerpo y con el vibrato, viste, le hacía como si fuera un jamón, una cosa así, con chorus ahí. Sí. No tocaba ni las cuerdas, de tan bajito que estaba.
en un momento, viste, el tipo mira así, los mira para el costado y se va corriendo contra el micrófono y ¡guau! Explotando, quedabas así contra la silla, viste, el, un volumen descomunal. El batero, que era un negro orangután así, viste, eso gigante, la batería se iba así, ¡guau! Parecía que se iba a desarmar. Entonces, eso se está perdiendo a veces un poco y es importante que lo perdimos, ¿sí? Es muy importante, ¿viste? Vos ves a los veteranos, a mí me gusta mucho el Kane, por ejemplo, ¿no? Yo soy fan de que el Kane a mí me puede, ¿viste? Es un tipo que realmente me porque tiene todo, el tipo tiene todo lo que hay que tener y más, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Y vos fíjate la dinámica con que tocan los tipos. Vos ves, si seguís al tipo del coso, tiene una dinámica todo el tiempo, están trabajando con la dinámica. Porque si no es aburrido para la gente que está escuchando siempre al mismo momento que te queda un pitido en el oído, ¿viste? Que si está todo muy bien, pero ya. Está... No, pasa algo inclusive interesante. Me hace recordar una anécdota que tuve a finales de los 90 o antes todavía, tocando con un bajista amigo que ahora está en Buenos Aires y mi hermano. Nosotros estábamos tocando un volumen, de repente empezábamos a escuchar que la gente estaba hablando, ¿no? En el boliche. Entonces nos mirábamos con nubes y decimos, vamos a hacer lo que habíamos dicho. Cuando la gente está hablando, bajemos el volumen y toquemos bien bajito. Entonces, ¿qué pasaba? Había gente que hacía callar a la otra gente porque quería escuchar. Y jugar con la dinámica hacía eso, hacía que la gente empezara a prestar más atención a lo que estaba pasando. Pero aparte, mirá, yo di muchas clases, mucho tiempo clases en salas, en ensayo y eso, ¿no? Uy, gracias a Dios, no. Pero me pasaba, claro, escuchaba muchas propuestas. Y había una banda que tocaban heavy metal, que tocaban a este volumen. Entonces yo digo, pa, mirá, se escucha todo. Se escuchaba la frase del bajista, la frase del batero, todo, viste, todo lo clarito, no había. A la mitad del ensayo me metí para adentro y le digo, oh, muchacho, yo no tengo que necesitar, digo, la verdad, digo, es un disco, le digo, o sea. Suena, se escucha todo clarito, el cantante no tiene que desanimarse, si quiere meterle bomba, le da de bomba, si... un dominio del volumen, viste, de los tipos, que se extendía todo tan claro, pero tan claro que era totalmente disfrutable. Yo creo que ellos mismos disfrutaban como el mejor, viste, porque no tenías que matarte, viste, ni nada. Eso en las clases de ensamble también yo trabajo mucho eso, viste, tanto lo para abajo como lo para arriba. O sea, sí. Es tú solo tienes que sentir, es lo más importante que hay, o sea, no puedes quedar a mitad de camino, ahí si es tú solo, bueno, chao, se tiene que sentir tú solo y lo demás un poquito atrás, pero arriba tú solo, o sea, buscale un volumen importante y un timbre que vos sepas que se proyecta, o sea, que no quedó a mitad de camino. ¿Sí? Claro, y eso sí, que se metan en la banda, ¿no? Fundamental. Claro. Que no quede... Trabajar mucho con el volumen, ¿no? Trabajar mucho con la perilla para buscar un buen sonido que te posibilite asociarte, trabajar. Asociarte con tus compañeros justamente para que pase eso, ¿no? La parte bajan, suben, trabajar eso en conjunto. Vos también lo que haces en el ensamble. Mirá, yo cuando daba clase en Brasil, pasa una anécdota, viste el fútbol, ¿no? El fútbol es muy parecido a la música, ¿cierto? Por ejemplo, la idiosincrasia brasileña y la idiosincrasia uruguaya en fútbol. Yo que tú vivías allá durante 3 años y jugué varios picaditos en Brasil. Resulta que, claro, vos jugás un picadito en la calle en Brasil y te dan la pelota y siempre tenés un tipo para tocar al costado, siempre. Mirás para el costado y tienes uno libre, fuerte, sin marca. Y para el otro costado también. Y siempre la pelota está en movimiento. Y vos decís, estoy jugando en equipo acá. No. O sea, sin embargo, venís a jugar acá y todo el mundo echa la cabeza para abajo y driblea y son unos cra todos, viste, no sé cuánto. Con la música pasa algo, por suerte hoy en día mejoramos, ¿no? Pero pasa algo similar. O sea, es que yo cuando daba clase allá, yo me asombraba porque
por ejemplo, juntaba tres perritos, no despectivamente, pero para que se entienda claro, tres locos que no tocaban mucho, que sin embargo los ponía a ensamblar y quedaba con la, o sea, boca abierta, porque sonaban. ¿Por qué? Porque el tipo se escuchaba, era lo mismo que con el fútbol, ¿viste? Tocaban en grupo, fulano escuchaba a Mengano, ¿sabes? Y vos escuchabas y eso formaba. Y sin embargo, a veces me pasa acá que unís tres locos se tocan todo y no suenan un carajo, ¿viste? Porque no... Está claro. Porque no trabajan. No están escuchando lo que está haciendo el otro. Y eso te hace tocar ir por ciertos caminos, ¿no? Lo que hablamos hoy. Exactamente, exactamente. Bueno, pájaro, podríamos seguir. Un rato largo. La terminé. Sí. un re placer la charla. Vamos a dejar tus datos después en el show de este video. Lo voy a subir también al canal de YouTube, así que voy a dejar tus datos por las clases y demás. Y esto va a quedar colgado también en Instagram. Todo sirve. Sí, totalmente. Y bueno, no sé si querés decir algo más para cerrar el video de hoy. Nada, ahora no hablamos nada de repente de las clases online y presenciales y eso. Estás manejando mucho con esto. Sí, ahora online todo el tiempo y tiene cosas buenas. Descubrí que tiene muchas cosas que, claro, el presencial es el presencial, ¿no? Pero el online tiene ciertas cosas que tienen su que ver. Tiene más el orden, como para mí es fundamental. El online necesitas tener mucho orden, tenés que tener los materiales ya armados, todo. Y después hay otra cosa que es algo que me di cuenta con esto mismo, porque yo siempre hace años que doy clases online, pero nunca tanto, nunca lo, obvio, la cantidad de alumnos que tengo hoy son todos online. Entonces, claro. Y me di cuenta de que cuando yo estoy en presencial y tocamos algo, termino ayudándolo al alumno. O sea, es como que de alguna manera yo lo estoy apoyando al tipo, ¿viste? Y eso es como una muleta para él. Si bien por un lado sirve, por otro lado siempre es una muleta. O sea, está bueno que el tipo aprenda a caminar solo. Claro. Y online pasa eso, que vos como no estás ahí, o el tipo toca bien o toca bien. No hay un poco más de él. Entonces eso hace que claro, que el tipo tenga que encarar sí o sí. Y eso tiene su... Hay que buscarle siempre el pro, ¿viste? Para aprender, ¿no? Para mí vinimos esta vida para eso, ¿no? A aprender. A veces gozando y a veces no tanto, ¿viste? Cuando somos medio testarudos y nos negamos, a veces tenemos que aprender por el otro lado, ¿no? Pero la cuestión es darnos cuenta de eso y que sea un disfrute, ¿no? Que el aprender sea un disfrute. Eso es lo fundamental y que fue lo... Creo que arrancamos con eso. Y bueno, el hecho de que estés dando entonces clases online está buenísimo también para la gente de afuera. O sea, que puedes tener alumnos por todos lados y es genial. Tengo en Australia. No sé cómo haces con los horarios. Miércoles, 8 de la mañana. Ya está. Pero divino. No sabes lo que es, un placer. La verdad es un placer. El tipo está súper contento. Sí, yo qué sé. Por suerte es lo que a uno le tocó, ¿no? Uno no se puede quejar, porque como yo te decía, estamos bendecidos por esta profesión y está habiendo tantas profesiones que son ingratas, tener una profesión que uno la ame y la sienta realmente no es poca cosa. No. Buenísimo. Y bueno, ahora capaz que te contacta más gente de afuera incluso y es genial que te conozca también. Ojalá que se siga. Te mando un abrazo grande, pájaro. Igualmente, Martín. Muchas gracias por hacerme partícipe. Y bueno, esta vez fui partícipe porque ya te vi en mil videos. Siempre que tenga alguna duda, ando buscando ahí entre... Si tengo, a ver, qué tal equipo, a ver cuál veo la reseña siempre. Alumnos me tienen al tanto. Wow, mirá, fíjate tal que me mandan los cosos. Fíjate tal cosa del Berloto que... Y así que
Está buenísimo eso que haces. La verdad está bueno, muy bueno porque es necesario, ¿viste? La información está bueno que la dé alguien que sepa y que nos pueda orientar, ¿viste? Hoy en día las cosas salen caras y a uno le cuesta esfuerzos. Entonces, saber qué es lo que uno compra y lo que uno tiene es bueno, ¿viste? Como para... Sí. Sí, cuidar la economía, digamos. Sí, obvio. La sí, inversión. Sí. Punto de... ¿sí? Gastar siempre hay que gastar, pero la cuestión es que se gaste bien, ¿no? Claro, totalmente. Muchas gracias por las palabras. No, bueno, Pablo, son verdad, son totalmente verdad. Bueno, gracias. Ahí creo que por ahí entró el Chapa, que no se va a salvar, que vamos a hacer una entrevista con el Chapa. Esa, Chapa, grande Chapa. Ahí nos saludó, bueno, nos saludó un montón de gente en realidad. Un divino, vos, por suerte tenemos gente talentosa y buena gente acá en Uruguay. Vos. Hay otros, pero no sé, no los conozco. Bueno, pero, bajar un abrazo. Igualmente, un abrazo. Vos, que andes muy lindo. Saludos. Saludos a todos, gracias. Chao, chao.